and a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow, leave the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Won't you help me if you can, to shake this anger? I need your gentle hands. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan todos ustedes? ¿Bien? Bueno, es realmente un placer reencontrarme en este penúltimo día del año. Aunque parezca mentira, estamos aquí. Un saludo a Alicia, que recién termina el acontecer regional con todas esas vivencias, ¿no? Esas fotografías de la región. Esas cosas lindas que tiene nuestro canal, que nos metemos en las casas de diferentes pueblos de la región. Así que un saludo para ellos y que tengan un buen año 2022. Te decía que es el penúltimo programa del año. Es un poco raro, ¿no? Usted me va a ver así de remera, de mangas cortas. Yo soy medio clásico de andar siempre de camisa, a veces una corbatita, un saco también. Pero bueno, es el último día. Estamos acá con mi compañero, el director de piso, Salvatore Bagni. Yo le digo, es Eduardo, nombre de... Desde que nació el canal está acá adentro. Creo que nació él y después hicieron el canal. El director de aire es Francisco Perfumo, el quien me carga a veces y usted escucha alguna voz, es él, está por allí. Y a toda la gente que ha trabajado en la edición del día de hoy, tenemos un programa atípico. En realidad, nosotros siempre invitamos a nuestro living, a nuestro comedor, a nuestra casa, a alguien físicamente. De hecho, lo teníamos previsto, con todo un trabajo se realiza normalmente. Pero bueno, usted vio cómo es esto, ¿no? Lo que está pasando, lo que ha vuelto a pasar, lo que estamos viviendo, no solo en Marcos Juárez, sino en toda la región. Entonces, no hemos podido tener aquí en presencia a la persona que queríamos en este cierre de la quinta temporada de Uy, mira quién vino. Pero él tuvo la amabilidad de enviarnos esto. Adelante, señor director. Estimado amigo, bueno, no voy a poder estar en tu programa, como habíamos acordado, porque, bueno, soy contacto estrecho de coronavirus y estoy pasando en un aislamiento. Quería aprovechar la oportunidad para saludar a través de tu vasta teleaudiencia a todos los ciudadanos de la región, para que realmente desearles que tengamos un 2022, que este 2022 con responsabilidad, con esfuerzo y con mucho coraje podamos construir un muy buen año, porque Argentina se lo merece. Muchísimas gracias. Bueno, ahí estaba el ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Massey. Carlos para muchos de ustedes, Carlitos para otros. Agradezco la amabilidad del ministro, de Carlos. Bueno, no se pudo dar, lo dijo él, contacto estrecho. Así que bueno, nos estamos cuidando todo, esa es la realidad. Pero vamos a transcurrir un programa de interés, de saludos. Vamos a tener unos vivos también vía Zoom, muy importante, con algo que va a acontecer prontamente aquí en la ciudad, que está cerrando esta noche el registro para participar de un concurso muy importante con excelentes premios. Así que vamos a recordar algunos pases de este programa y vamos a vivir junto con ustedes los saludos de amigos, de clientes, de todos aquellos que nos han mandado y todos aquellos que han querido hacerlo y por trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios, no han podido. Bueno, le cuento. La decoración es de Inesita. Los muebles son de Deco House, de Hugo Piva. Inesita Deco. ¿Así? ¿Está bien, Salvatore? Inesita Deco. Bueno.
el mantel, la velita, el florerito, la bandejita, todo lo que está. Todo lo que es, hoy tenemos deseado, rico este deseado, muy rico, de el distribuidor más grande de bebida que tiene, digamos, la región, ¿no? Pongámosle así, Ulises Benedetti, con toda esa gente que labura ahí, ese gran equipo, sus hijos, Luca, el Flaco y todos los muchachos. Un saludo para ellos y gracias por acompañarnos. También tenemos la vajilla de Todo Hogar, a quien estoy mandando un saludo, que se disculpó a última hora, que no pudo grabar el video, que es Víctor Hugo. Querido Víctor Hugo, un saludo para vos. Usted siempre está, amigo, no hace falta que grabe ningún video. Era bueno que esté y siempre estuvo. Así que a todos ellos, un gran saludo. La gente de Carnicería Avellaneda, que esta noche yo decidí no cenar. ¿Está bien? Para cuidarme, porque mañana a la noche voy a estar viajando cerca de Marcos Juárez, después de muchos años, y voy a compartir el final de este año y el principio del otro con dos personas que quiero mucho, y una de ellas es mi mamá. Así que allá estaré con vos, viejita querida. Bueno, señor director, mis amigos, quédense ahí, no se lo pierdan, hay muchos saludos, hay muchas sorpresas, cosas lindas. Nos vamos a la pausa y arranca este último programa de la quinta temporada de Ubi, Mira Quién Vino. As fear grows, please hold me in your arms. Prepara tu jardín para el verano con estas ofertas de Bazar Todo Hogar. Sillones, sillas, mesas, mesas auxiliares, banquitos. Bazar Todo Hogar tiene todo para tu jardín. Visítanos en nuestras dos direcciones, Pellegrini 1135 y Beiroy Chacabuco. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Cuffier. Agricultura de precisión. Responsabilidad. Calidad. Creatividad. Experiencia. Porque lo que hacemos, lo hacemos con pasión. Abelardo Cuffier. De la precisión a la exactitud. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House. Viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863. Teléfono 03-472-427-238. Marco Juárez. Martín D'Angelo, productor asesor de seguros, en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marcos Juárez. Asesoramiento en riesgos agrícolas, patrimoniales y comerciales. Somos profesionales del rubro seguros, preparados y actualizados para ofrecer un amplio abanico de coberturas y compañías de primer nivel al costo más bajo del mercado. Vida, accidentes personales y retiro, autos, motos, casas y embarcaciones, ART, cauciones. Martín D'Angelo, productor asesor de seguros en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marcos Juárez. Contamos con coberturas de granizo agropecuario, siempre pensando en la cobertura justa al costo adecuado. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Cotización online las 24 horas por WhatsApp. Agenda 34 72 58 33 68. Desde la Municipalidad de Marcos Juárez, saludamos y agradecemos a todos los marcosjuarenses por este año compartido, porque aún ante las dificultades pudimos desafiarnos, fortalecernos y seguir confiando en un futuro mejor. Felices fiestas les desean Departamento Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde el respeto, la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán.
Óleo Hidráulica Castro. Línea completa en terminales, accesorios y mangueras hidráulicas, acoplamientos hidráulicos. Óleo Hidráulica Castro. Empresa certificada con normas IRAM en gestión de calidad bajo sistema certificado ISO 9001. Óleo Hidráulica Castro. Intendente Loinas 501, Marco Juárez. Teléfono 03472-457800. Email oleoventas@coispu.com.ar. La provincia y los municipios están sumando más centros de testeos. Informate en www.cba.gov.ar. No contagiarnos del coronavirus depende de nosotros. Es una responsabilidad de todos. Por eso, apelamos al cuidado y a las medidas preventivas que ya conocemos. Evitemos contagios. A los 8 centros de testeos provinciales se sumó el puesto de las baterías C de la Universidad Nacional de Córdoba de 8 a 20 horas. El 24 y 25 de diciembre se atenderá hasta las 18. www.cba.gov.ar. Ingresá e informate. Necesitamos el compromiso de todos para evitar contagios. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL, fábrica de ejes, puntas de ejes, masas de ruedas, agropartes y mecanizados en general. Comercialización de elásticos, llantas y sus accesorios. Intendente Loinas, 456, Marco Juárez. Álvarez Restobar, te espera en Alem y Alvear. Álvarez Restobar, una esquina con historia y presente. Delivery al 457-900. Álvarez Restobar, para vivir lindos momentos. Than a shadow on the wall. Windows open. As fear grows, please hold me in your... Bueno, seguimos aquí en el UBI. Mirá quién vino. Pasó este primer bloque cortito, realmente corto. Una tanda bastante importante. Le agradezco enormemente a todos los anunciantes, amigos que nos acompañan. Siempre tengo que repetir lo mismo, no lo vi, Salvatore, te dije, no lo vi. Siempre lo dejo para cuando empiece el segundo bloque. ¿Sabes por qué? Me apunta Antonella. Antonella es parte de mi familia. Antonella, mire, escúcheme una cosa, si usted todavía no fue a Antonella, vaya, le queda mañana a la mañana para adquirir alguna de las... No sé, dale a zapatillas, lo que usted quiera. Algunos de los productos de Antonella, de lo que usted quiera, a unos precios increíbles, inclusive tres pagos con tarjetas nacionales, sin intereses. O sea, lléguese a Antonella. Yo sé por qué le digo.
también le dije que nos nombre, porque si nos nombra por ahí, liga algo. Quédese tranquilo, no le van a aumentar porque nos nombre. A lo mejor no le bajan nada, pero no le van a aumentar. Lléguese a Antonella, 9 de julio y Belgrano. Es el lugar donde usted se debe calzar. Es así, mire, si yo uso calzado de Antonella, ¿por qué será? Bueno, en el transcurso de estos programas, tengo un montón de cosas para decir y voy tratando de acordarme y he hecho algunos apuntes para ir diciéndole a ustedes. La verdad que estoy muy agradecido de todos ustedes, de la gente, porque esto fue un ciclo que arrancó en el último mes que estamos transcurriendo y se ve que ha gustado y lo hicimos como pudimos. No hemos dedicado todo el tiempo que debe dedicarse a este ciclo. Entonces estamos pensando para el próximo año, por ahí de pronto, crear o recrear el ciclo, pero con algunas reformas. Quizás no aquí, no aquí en el canal. No le puedo contar más nada. Aparte nadie sabe nada. Es usted y yo. Los directivos no saben. Por ahí yo estoy pensando en voz alta y resulta que ya mañana no puedo venir ni llevarme el balde de champán. Bueno, les decía que en el transcurso de este corto ciclo de la quinta temporada pasó allá por el 20 de agosto algo muy importante para ella personalmente, porque fue así, estuvo sentada aquí a mi izquierda, y obviamente para el pueblo querido de Zaira. Ese 20 de agosto, Irma Teresita Margarita de Verdojac comenzaba una travesía caminando por la nueva ruta de Zaira Marcos Juárez, tan, pero tan anhelada, ruta que en la inauguración tuvo el ministro Carlos Massey, Carlitos, pero lo vamos a tener a Carlitos, esa es la realidad, no hoy, pero queremos tenerlo, queremos entrar en la vida de Carlos, porque Carlos no es solamente un ministro, no es un político que estuvo en los ministerios más importantes de la provincia, sino es una persona como usted y como yo. Y de eso vamos a hablar con él. Bueno, le decía de la ruta, esta querida tía mía, hermana de papá, hacía una travesía y recordábamos aquí, en este programa, de esta manera, charlando con ella. Cuando se haga la ruta me vengo de aquí a Marcos Juárez. Yo pensando que yo iba a venir sola, porque digo, ¿quién me va a acompañar? Digo, no, bueno, la ruta, imagínate, pasaron 50 y pico de años. Claro, aparte vos decías en ese momento, cuando hagan la ruta, que se decía que se iba a hacer pronto. Claro, yo calculé, dentro de dos años tenemos la ruta. Nunca se imaginaba que iba a pasar. 34, 35 años. 5 años, justo. Voy corriendo, Marcos. Voy corriendo. Claro. Ahora que ya se habían sumado unos cuantos años. Bueno, ahí vemos imágenes, ¿ves? Vemos imágenes tuyas con gente de Zaira. Sí, el Mercedes Herrera. Bueno, pero, escucha tía, pasaron 57 años. 57 años. Y decidiste... Y yo dije, bueno... Cumplirla porque se hizo la ruta. Se hizo la inauguraste. Yo la inauguré. Sí, la inauguró él. Y resulta que ese día yo no pude ir a la inauguración. Me fue imposible, no sé qué inconveniente ya tuve, no me acuerdo más. Tenía todo listo para ir y no pude ir a la inauguración de ustedes. Que lo lamentaste tanto porque me comentaste que no pudiste asistir a la inauguración nuestra. Claro. No iba a estar lista para ir a la inauguración. Pero yo ya venía programando que me venía de a pie. Acá. Bueno, no. Para... Ahí se larga la travesía. Se terminó la ruta, tuvo Egar, el gobernador, sí, el ministro Carlos Massey, muchísima gente, inclusive el intendente Marcos Juárez también. Todos. Se inauguró la ruta y vos decidís cumplir con la promesa. Cumplir con mi 57 promesa. Años atrás. 57 años. Sí. Bueno, ahí Liliana en la charla lo nombra al intendente de Zaira, yo le digo a Egar. Sí. A Egar. Y se comunica con él para ver la logística y ver cómo se... ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Qué pasa por vos cuando te enterás que esta mujer, que 25 años, a esta altura del partido, iba a ser 37 kilómetros a pie? Esa foto legendaria que quedó referenciada por ese periodista casual que pasa y la deja inmortalizada,
y que todo el mundo hizo referencia a lo largo de este tiempo, lo citaba como la foto a batir, ¿no es cierto? Era el desafío. Sí. Cuando yo hago el discurso de inauguración, cito esa foto y haciendo referencia a toda la comunidad, como recordando las odiseas de lo que era llegar a Zaira, detrás de una camioneta, decía yo, con algún conductor avesado que pudiera sortear todo ese fango. Y yo lo citaba, eso como una, como un emblema, pero no conocía indestinamente la historia. Que un día, cuando surge, que me llama Liliana para contarme cuál era la idea de ella, a mí me pareció maravilloso. ¿Cómo nos vamos a acompañar? Tenemos que armar todo el aparato y toda la estructura para, para cumplir con ese deseo. Y la invito, viene a visitarme ahí a la municipalidad, nos pusimos a charlar para organizar y me cuenta la historia esta que acabo de contar, que yo no la sabía. Entonces eso duplicó la ambición. Es que ni vos ni yo habíamos nacido. No, no, no sabíamos absolutamente cómo había sido y era fácil. Cómo había surgido esa foto. Claro, sí. Bueno, cuando ella me cuenta eso, desde ya le digo, hermano, esto lo tenemos que publicar, tenemos que sumar gente, y de hecho fue un verdadero éxito porque la gente no me voy a olvidar mostró nunca la voluntad de participar y bueno. Bomberos voluntarios, bomberos, la gente acompañando. Y la verdad, como decía Liliana, fue una noche soñada porque un clima, una luna maravillosa, un clima excelente. Alumbraba todo el camino. Y la compañía y la predisposición de toda la gente fue maravillosa. Así yo la recuerdo la noche porque trabajé hasta muy tarde esa noche, que teníamos un show. Agotamos, no me sé a qué hora, pero era. Hermosa noche. Maravillosa. Ay, una noche. Una luna muy linda para poder caminar y ver el trazado. Mira, todas las noches anteriores no venían lindas las noches. Qué frío, qué viento, qué sé yo. Yo le pedía tanto a Dios, decía, digo, ay, que sea esta noche hermosa, que no haga frío, que no haya viento. ¿Ya le pedías allá o ahora últimamente? No, ahora. Si no lo cansaste a Dios, tío. Ya lo cansé a Dios. Durante tanto tiempo pidiendo. Lo cansé a Dios, pero mira, me escuchó porque fue una noche que no hubo más noche como esa. Ni ahora mismo no hay las noches que hubo esa noche. Sí, no había viento, estaba la luna. Que todo iluminado. Soñado. Pero también un poco de seguridad, que lo que necesitábamos, por eso llevábamos adelante bomberos. Claro, exacto. Y hacíamos un tramo, ellos bajaban las sillas. Mira, ella se ve ahí atrás. Llevaban sillas ellos en la camioneta, así que por ahí bajaban sillas y nos sentábamos, hacíamos tramos, nos sentábamos y ahí charlábamos y tomábamos agua y... Y bueno, no sé si empezamos mal. Una noche muy distendida, que era llegar a destino, pero sin poner en riesgo absolutamente nada. A nadie, nada. Para nada. Tranquilo. Y después se nos apareció una luz. No me digas. Una estrella. No, una estrella fugaz. Una estrella fugaz que no fue, no me digas, yo digo ¿en serio? Fugaz, porque no fue, la fugaz viene así, de golpe. Pero duró mucho tiempo. Pero esto no, se levantó así y era ahí donde había hecho yo la promesa. No. Entre el puente y el. Y la Marocero. Salió así. Mirá las caras de la gente atrás de cara. Salió así. Una luz grande venía. Y después se perdió. Que a lo mejor si nos damos cuenta, podíamos haber hasta filmado, porque duró un montón. Daba tiempo como para. No. Así que yo digo, eso es un espíritu que estaba ahí. No sé si Adolfo Meyer con la camioneta o mi marido. Pero no podría haber sido otra señal, otra cosa. ¿Qué sé yo? ¿Por qué un espíritu? Al contrario. Agarramos una fuerza, mirá que... ¿Vos qué pensaste, que era el tío Bartolo? Yo pensé, digo, esto es un espíritu que está acá ayudándonos en la caminata. Ah, no. No, sí, yo sí. Porque imagínate, ¿cómo se va a dar justo ahí? Sí, lo que provocó el suspiro de todos. ¿De todo? La admiración, porque fue algo... Quedamos todos ahí, viste, hipnotizados. Porque yo digo, ¿qué es esto? Y no hizo tiempo uno en el momento, porque pensamos que eso se venía de golpe. No, porque no salió del cielo arriba. Viste que salió así medio del medio, apareció eso así. Y venía ondeando y cayó ahí. Y cayó en el campo, ¿no? Ahí a la orilla del alambrado. Sí, sí. Pero, bueno. Una nota de color. Esto no lo conocía. ¿No sabía eso? No. Sí. Y que ahora que ella hace referencia, sí. De ahí, mira, agarramos una energía más todavía. ¿Cuántas horas estuvieron caminando y para llegar acá? Se inicia la caminata a 2 de la mañana, que estaba programada un encuentro en un lugar, en un punto estratégico. De ahí salíamos todos juntos. Y estuvimos llegando a Marcos Juárez 8 y 10. 8 y 10 más o menos. Bueno, ese era un buen recuerdo
de este ciclo que pasó hace casi un mes atrás, realmente. Yo quería rescatar, no porque ella sea mi tía, la hermana de papá, sino quería rescatar la nobleza de esta mujer a sus 89 años, hacer una travesía para cumplir aquella promesa que hizo cuando tan solo tenía 32. ¿Cómo le puedo decir? Es difícil a veces que usted aquí en Marcos Juárez o en ciertas localidades de la región me entienda lo que voy a decir. ¿Sabe por qué? Porque para nosotros, los que crecimos en Zaira, vivimos enterrados en el barro. Venimos del barro, esa es la realidad. De ahí venimos. Y el haberse concretado esta ruta, este tramo de la ruta 12, fue para todo el pueblo de Zaira, seguramente, e inclusive para mí, que ya no estoy ahí, pero tengo grandes afectos del lugar donde nací, donde crecí, en realidad, porque nací acá, pero crecí en Zaira, y es maravilloso. Es maravilloso hoy tomar un coche y en 15 minutos estar en la casa de tu mamá. Es así de simple. Bueno, vamos a seguir en este ida y vuelta de los recuerdos ahora. Vamos con dos saluditos, vamos a la pausa y seguimos con nuestro programa. Adelante, director. ¿Cómo andás? Quiero agradecerte por este espacio que nos brindás de parte de Carnicería Avellaneda, mía y de Palín, para poder saludar a todos nuestros clientes, amigos y proveedores, que sin ellos no hubiéramos podido lograr ya cumplir 10 años. Que tengan un muy buen término de año y un próspero 2022 lleno de esperanzas, de trabajo, de salud para todos. Y a vos también, que sigas así en lo que estás haciendo, que lo haces muy bien. Y vamos, Ubi, por muchos años más. Salud, saludos a todos. Hola, Ubi. Hola, buenas noches. Bueno, lamento no poder estar presente en el piso. Simplemente desde Abelardo Cufia, dejarles un gran saludo para fin de año y un excelente 2022 que nos acompañe a todos con mucha salud, sobre todo, y mucho trabajo. Un fuerte abrazo. Excelente 2022. A shadow on the windows open. As fear grows, please hold me in your arms. Prepara tu jardín para el verano con estas ofertas de Bazar Todo Hogar: sillones, sillas, mesas, mesas auxiliares, banquitos. Bazar Todo Hogar tiene todo para tu jardín. Visítanos en nuestras dos direcciones, Pellegrini 1135 y Beiroy Chacabuco. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marco Juárez.
Martín D'Angelo, productor asesor de seguros en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marco Juárez. Asesoramiento en riesgos agrícolas, patrimoniales y comerciales. Somos profesionales del rubro seguros, preparados y actualizados para ofrecer un amplio abanico de coberturas y compañías de primer nivel al costo más bajo del mercado. Vida, accidentes personales y retiro, autos, motos, casas y embarcaciones, ART, cauciones. Martín D'Angelo, productor asesor de seguros en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marco Juárez. Contamos con coberturas de granizo agropecuario, siempre pensando en la cobertura justa al costo adecuado. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Cotización online las 24 horas por WhatsApp. Agenda 34 72 58 33 68. Desde la Municipalidad de Marcos Juárez, saludamos y agradecemos a todos los marcosjuarenses por este año compartido, porque aún ante las dificultades pudimos desafiarnos, fortalecernos y seguir confiando en un futuro mejor. Felices fiestas les desean Departamento Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde el respeto, la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán. Óleo Hidráulica Castro, línea completa en terminales, accesorios y mangueras hidráulicas, acoplamientos hidráulicos. Óleo Hidráulica Castro, empresa certificada con normas IRAM, en gestión de calidad, bajo sistema certificado ISO 9001. Óleo Hidráulica Castro, Intendente Loinas 501, Marco Juárez, teléfono 03472-457800, email oleoventas@coispu.com.ar. La provincia y los municipios están sumando más centros de testeos. Informate en www.cba.gov.ar. No contagiarnos del coronavirus depende de nosotros. Es una responsabilidad de todos. Por eso, apelamos al cuidado y a las medidas preventivas que ya conocemos. Evitemos contagios. A los 8 centros de testeos provinciales se sumó el puesto de las baterías C de la Universidad Nacional de Córdoba de 8 a 20 horas. El 24 y 25 de diciembre se atenderá hasta las 18. www.cba.gov.ar. Ingresá e informate. Necesitamos el compromiso de todos para evitar contagios. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bye.
Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL, fábrica de ejes, puntas de ejes, masas de ruedas, agropartes y mecanizados en general. Comercialización de elásticos, llantas y sus accesorios. Intendente Loynas, 456, Marco Juárez. Álvarez Restobar te espera en Alem y Alvear. Álvarez Restobar, una esquina con historia y presente. Delivery al 457-900. Álvarez Restobar, para vivir lindos momentos. Than a shadow on the wall. Windows open. As fear grows, please hold me in your... Le quiero contar al oyente, al televidente, perdón, que tengo la costumbre de la radio, ¿no? Que me preguntaba cuál era la cortina musical, que es mi última canción, interpretada por Elton John. También quiero responderle a nuestro televidente que eso es un espejo. Estamos. Y que claro, marca, ahí está el espejo, ahí lo ven, aquí, a mi derecha, es un producto de Inesita Deco, y dice, me marca, dice, veo cuando pasa la gente detrás. Sí, porque estamos en vivo, todo así, así que es un espejo, realmente. Bueno, quedan saludos, queda un Zoom todavía en vivo, queda para recorrer algunos recuerdos muy lindos, como el que vamos a vivir ahora. Hace 8 o 10 años atrás, un señor, un muchacho, un amigo personal, decidió escribir mucho y logró llevar a los registros un componente muy importante de música popular, no solamente de folclore, sino también de tango. Para mí es muy importante. Y hablando de tango, tengo una sorpresa muy especial. Hablando de tango, ahora me acordé. Este señor, este amigo, es Carlos Ricci. Estuvo con nosotros aquí. Entre todas las cosas que ha escrito, entre todos los temas que llevó a sus registros y logró conectarse con importantes músicos, arregladores, para que pusieran precisamente la música de estos poemas, hubo un título que marcó fuertemente el producto, que se llama El Elegido. El Elegido es un tango que Carlos escribió hace un año y días atrás, cuando el mejor jugador de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, perdía la vida. Así que esta fracción que vamos a disfrutar ustedes y yo, vamos a comenzarla con la interpretación de el cantor de Buenos Aires, Carlos Morel, acompañado por el querido Antonio Tony Gallo y el Quinteto Buenos Aires. Y así se presentaba este trabajo en aquel momento, hablo de este año que está terminando, en su localidad, donde él nació, acá nomás, en General Roca. Adelante, director. Okay.
Estábamos acá conversando con Carlos de todas las vivencias y las emociones que le pasan a él y que le pasa a aquellos que interpretamos y disfrutamos de la poesía, del poema, de los arreglos musicales y de la obra ya puesta en valor, en este caso como cuando nos íbamos a la pausa por el querido amigo Carlos Morel, el cantor de Buenos Aires, interpretando nada menos que El Elegido, así es el título de ese tema que interpretó Morel. ¿Qué pasó con El Elegido, Carlos? Contame, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió? O sea, sabemos que tiene mucho que ver con la desgracia de la vida de Diego. Así fue, estaba un día en casa y frente a la desgracia empecé a leer el porqué y empecé a verlo a él, por más que cuando él estaba en Nápoles, acá en esa época no se veía mucho, pero empecé a repasarlo, empecé a ver y me empecé a preguntar ¿por qué? Y empecé a buscarle cada paso, como yo te dije, quería hacer una balada, pero después cuando hice el tango, cada paso, y tenía todo para que le digan, a ver loco, el mundo, no Carlito Ricci, el mundo. Sí, el mundo que inclusive para, de países que nosotros no teníamos ni idea que existían. Claro, para que le diga, a ver loco. Y ellos conocían Argentina, ¿no? A través de Maradona. Exacto, entonces yo empecé, y hay una frase que está en la canción, decime que son mentiras. Y cuando dije decime que son mentiras, empecé a buscar, empecé a leer su mundo y ese final. Y escribí el tango y te digo, yo había puesto, te mojaste la oreja al diablo y le diste la mano a Cristo. Y me llama Carlos Morel. Carlito, quiero hablar con vos. ¿Te puede cambiar una palabra? Sí, Carlos, me cambié cinco, cambiamos 20. Si vos me lo decís, que yo el número uno, le digo, ¿qué más te puedo decir? Dice, mirá, Le mojaste la oreja al diablo, tiene 9 sílabas. Y le diste la mano a Cristo. Tenemos que buscar algo de 8 para que me dé más fuerza, no sé, me explico. La respiración. Toda la locura. La respiración y todo. Y le digo, ¿pero qué ponemos? Bueno, vamos a buscar. Pasaron 4 días. Yo no encontraba, no, dije no. Y él me llama. Carlos, tengo algo que creo que te va a gustar. Claro, quiero recordarle a la gente. Y Carlos Morel es intérprete, sí,
y es arreglador y es músico completo. Es completo, toca el piano, la guitarra, el bandoneón, canta violín. Con el bandoneón. Sí, bueno. No. Estamos hablando de una persona que no solamente canta muy bien, sino que interpreta musicalmente muy bien. Él y, escribe. Y él mismo me dice, ¿qué te parece? En vez de decir, le mojaste la oreja al diablo, le tiraste un caño al diablo. Y le digo, yo ahora hago ademanes como si el teléfono... ¡Y Carlos! Le digo, como dice, ¡y Carlos! Claro. Y bueno, y ahí quedó. Y así quedó la letra. Y ahí quedó, y me dice, lo otro no tocamos más nada. Y una palabra, pero para el toque de voz. ¿Una coma? Una coma para el toque de voz, porque yo esto, porque... Era... Pero... Y ahí cuando, y después cuando me lo pasó cantado, uy, ahí tumbó la charla. Me río porque Carlito Ricci remata ahí tumbó la chata, ¿no? Es muy de pueblo, muy de nosotros. Bueno, Carlos también pasó por este programa y hablamos largamente de todo este trabajo hermoso que ojalá podamos presentarlo aquí en la ciudad de Marcos Juárez en el próximo año. Le quiero contar que en el bloque anterior, y agradecer a los amigos Fernando Ferrari de Carnicería Avellaneda y a Edgardo Cufia de la empresa Abelardo Cufia por los saludos. Ahora, señor director, nos vamos buscando el último corte de este programa para venir al remate con el Zoom, como les conté, con una sorpresa importante que tenemos, que me llegó hoy mismo de Buenos Aires, y con tres saluditos pegaditos, un amigo, un servidor, un televidente que me sigue siempre, un muchacho que quiero mucho, que es Juan Carlos Peta, después un pibe que conozco no de hace mucho tiempo, pero es hijo de otro amigo, es hijo de Guillermo Cornaglia, un senador de provincia de Santa Fe, que es Gino Cornaglia, él, y el socio de Fernando Ferrari, nada menos que Palín para mí, Lucayoli también, de Carnicería Avellaneda. Adelante, director, vamos a la pausa y volvemos para todas esas sorpresas y despedirnos de este ciclo. Doors open as fear grows, please. Un placer inmenso estar con vos en este último programa de tu nuevo ciclo 2021. La verdad, quiero hacer tres saludos aprovechando esta oportunidad. En primer lugar, a la autoridad del canal, este canal que llega a la región, que llega a la ciudad, y donde todos los que queremos esta ciudad nos advierte constantemente lo que está ocurriendo. Dentro de esto, saludo a los técnicos, a los que ayudan en los controles, a los que ayudan en la escenografía, en la parte de audiencia, y especialmente a un amigo común que es un emprendedor, es un bárbaro como va al frente, que es Héctor Biagiotti, al cual le mando un gran abrazo. En segundo lugar, a vos, Ubi, a vos. Mirá, te voy a confesar algo en público. Me ocurre algo muy especial con vos. Primero te respeto y te admiro profesionalmente. Sé que vos tenés desde siempre una empatía con el tango, y a mí me ocurre que por genética, hijo de un músico de tango, que vos lo conociste mucho, mi padre, cuando nos encontramos, yo veo que hay un choque de sensibilidad, que no es común en cualquier persona, porque los dos somos sensibles y amantes del tango, que es siempre algo superior, algo sublime. Y realmente quiero destacar en vos, primero, un cantor de aquellos, y segundo, una excelente y muy buena persona. En tercer lugar, saludar a toda la comunidad de Marcos Juárez, a la cual quiero mucho. Mira, tuve oportunidad de vivir en grandes ciudades por mi actividad, irme de aquí,
y nunca me fui de aquí. Siempre volví aquí, porque quiero mucho a esta ciudad, quiero mucho a su gente, a sus ciudadanos. Me da mucha alegría ir a un lugar de compra y conocer y que me conozca mucha gente. Eso me da, es una caricia para el alma. Para las autoridades del canal, para mi querida ciudad de Marcos Juárez y sus habitantes, y para vos especialmente, Ubi, realmente felicitaciones por este ciclo y que tengas un buen, pero un muy buen 2022. Un gran abrazo espiritualmente y con todo afecto, estoy allí con vos en el programa. Hola Ubi, ¿cómo estás? Soy Gino Cornelia, dueño de Panadería y Cafetería Luisito. Recientemente abrimos una sucursal acá en la localidad de Marcos Juárez, ubicada en calle Alem y Ojín, en el centro de la ciudad. Bueno, quiero agradecer a todas las personas que hicieron esto posible, agradecer a los que pasaron a visitarnos y a los que no, invitarlos a que vengan a conocernos. Tenemos servicio de panadería completo, cafetería. Así que bueno, quiero desearles felices fiestas y que tengan un gran inicio de año. Hola Ubi, ¿cómo estás? Bueno, no me encuentro en la carnicería, estoy en el otro trabajo. Te quería mandar este mensaje, desearte un feliz año nuevo, para vos, para toda tu audiencia, para todos los clientes y amigos de Carnicería Avellaneda, que la terminen y le empiecen lo mejor posible y en familia. Sabés que siempre te vamos a apoyar en lo que hagas en la tele, estamos siempre con vos. Y bueno, saludo para todos. Y muy feliz año nuevo. As fear grows, please hold me in your Prepara tu jardín para el verano con estas ofertas de Bazar Todo Hogar. Sillones, sillas, mesas, mesas auxiliares, banquitos. Bazar Todo Hogar tiene todo para tu jardín. Visítanos en nuestras dos direcciones, Pellegrini 1135 y Beiroy Chacabuco. Entendemos que detrás de cualquier relación comercial existen personas cuyos sentimientos, sueños e ilusiones deben ser respetados. La ética y la moral nos imponen esta modalidad de trabajo. Carnicería Avellaneda. Búscalo a Palín o a Fernando con las carnes del frigorífico Servicios 312. Carnicería Avellaneda. Avellaneda 1019, Marcos Juárez. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. Viví tu interior. En Deco House encontrarás todas las líneas de muebles y decoración para tu hogar. Deco House, viví tu interior. Encontranos en Belgrano 863, teléfono 03472-427-238, Marcos Juárez. Martín D'Angelo, productor asesor de seguros, en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marcos Juárez. Asesoramiento en riesgos agrícolas, patrimoniales y comerciales. Somos profesionales del rubro seguros, preparados y actualizados para ofrecer un amplio abanico de coberturas y compañías de primer nivel al costo más bajo del mercado. Vida, accidentes personales y retiro, autos, motos, casas y embarcaciones, ART, cauciones. Martín D'Angelo, productor asesor de seguros en nuevas oficinas de Belgrano 645 de Marcos Juárez. Contamos con coberturas de granizo agropecuario, siempre pensando en la cobertura justa al costo adecuado. Seguinos en nuestras redes, Instagram y Facebook. Cotización online las 24 horas por WhatsApp. Agenda 34 72 58 33 68. Desde la Municipalidad de Marcos Juárez, saludamos y agradecemos a todos los marcosjuarenses por este año compartido, porque aún ante las dificultades pudimos desafiarnos, fortalecernos y seguir confiando en un futuro mejor. Felices fiestas, les desean Departamento Ejecutivo Municipal, Consejo Deliberante y Tribunal de Cuentas. Municipalidad de Marcos Juárez. Desde el respeto, la convivencia y la honestidad, comenzamos a construir el pueblo que soñamos. La tarea es junto a ustedes, queridos vecinos. Vamos por más, vamos a lograrlo. Municipalidad de Zaira, hagamos que suceda. Gestión Edgar Jordán.
Óleo Hidráulica Castro. Línea completa en terminales, accesorios y mangueras hidráulicas, acoplamientos hidráulicos. Óleo Hidráulica Castro. Empresa certificada con normas IRAM. En gestión de calidad, bajo sistema certificado ISO 9001. Óleo Hidráulica Castro. Intendente Loinas 501, Marco Juárez. Teléfono 03472-457800. Email oleoventas@coispu.com.ar. La provincia y los municipios están sumando más centros de testeos. Informate en www.cba.gov.ar. No contagiarnos del coronavirus depende de nosotros. Es una responsabilidad de todos. Por eso, apelamos al cuidado y a las medidas preventivas que ya conocemos. Evitemos contagios. A los 8 centros de testeos provinciales se sumó el puesto de las baterías C de la Universidad Nacional de Córdoba de 8 a 20 horas. El 24 y 25 de diciembre se atenderá hasta las 18. www.cba.gov.ar. Ingresá e informate. Necesitamos el compromiso de todos para evitar contagios. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Metalúrgica Juan Carlos Caballero, SRL, fábrica de ejes, puntas de ejes, masas de ruedas, agropartes y mecanizados en general. Comercialización de elásticos, llantas y sus accesorios. Intendente Loinas, 456, Marco Juárez. Álvarez Restobar, te espera en Alem y Alvear. Álvarez Restobar, una esquina con historia y presente. Delivery al 457-900. Álvarez Restobar, para vivir lindos momentos. A shadow on the windows open. As fear grows, please hold me in your... Comenzamos a recorrer el último bloque de esta quinta temporada. El agradecimiento a los amigos que pasaron por los saludos y los conceptos que tienen ellos para conmigo. Yo siempre creo que son muy bondadosos, solidarios conmigo. Esa es la realidad. Yo les dije a ustedes a lo largo del programa que íbamos a tener un vivo también, un Zoom en vivo en el programa. Y de hecho estamos llegando a este último bloque que debería haber sido un rato antes. A quien ya pido disculpas, por favor. Está con nosotros un laburante, un tipo que respeto mucho, que cruzamos muchas charlas así, cotidianas de la calle, de cruzarnos y hablarnos,
que coincidimos en los colores de la pasión futbolera, como nuestro querido San Lorenzo de Almagro. Está ahí, creo que escuchándome, Hernán Pacerini. ¿Cómo te va, Hernán? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Ubi? Bueno, un placer estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. De paso, para saludar a la gente en este final de año, la verdad que contento y feliz, que no es poco porque fue un año en algunos aspectos complicado, pero la verdad que muy, muy contento. Bueno, Hernán, el gusto es mío que estés compartiendo conmigo, que sea una charla así por Zoom. Los tiempos que corren no nos permiten otras cosas por hoy, estamos tratando desde el canal tomar ciertos recaudos y bueno, que sirvan como ejemplo para todos y lograr poder salir de esto, ¿no? Hernán, vos sos el creador del proyecto, de la Fundación Proyecto Marcos Juárez. Esto es así, ¿no? Sí, en realidad, tuvimos la iniciativa, pero se fue como que construyendo el grupo así, hombre a hombre. Incluso muchas de las personas que se fueron sumando, no las traje yo, se fueron incorporando por la idea, que es lo lindo. Así que Proyectando Marcos Juárez fue así, paso a paso, con una idea de hacer cosas positivas para Marcos Juárez, en temas relacionados con ambiente, con educación, con tecnología, digamos, de dejar de hablar y ponerse a hacer cosas. Así que así nos fuimos juntando y arrancamos con un núcleo de unas 15 personas que lo lindo es que todas de distintos perfiles, distintas profesiones, y con una idea en común, que es hacer cosas positivas por Marcos Juárez. Bueno, dentro de los proyectos, indudablemente, es el tema del día, ¿no? Porque estamos aproximadamente a 43, 44, 48 minutos que se cierre la inscripción para este gran evento que se va a dar en pocos días o en poco tiempo, Operación Talento. Sí, la verdad que, bueno, compartimos este proyecto en su momento con Gustavo Cerón, con Juan Manuel Manacero, con la municipalidad, en ese momento estaba Eduardo Valle, y con muchas personas que tuvimos esa locura de idea. Con la Sociedad Española estaba Miguel Martini hace 10 años, y siempre me quedó ganas de volver a hacer algo similar, porque la verdad que fue una experiencia muy, muy linda. Y bueno, en este caso lo convocamos lo planteamos dentro del grupo como una manera de activar culturalmente y aprovecharlo para conectar con algunos de los valores de nuestra fundación, que es el tema de la solidaridad, de hacer cosas positivas por Marcos Juárez. Y bueno, justamente un evento artístico solidario, y la otra vez no había ido muy bien, y por suerte cuando se lo planteamos a la Dirección de Cultura, a Marco Montequieri, enseguida adhirió. La verdad que le agradezco mucho al intendente, a él, por el apoyo que tuvimos desde el comienzo con esta idea, y también, por supuesto, la Agencia Córdoba Cultura con Nora Vedano, que la verdad que nos está brindando unos premios excelentes y un jurado que, si Dios quiere, ya con el primer integrante que tenemos, Pablo Cordero, no sé si lo conoces. Sí, sí. Realmente muy importante. Bueno, y cómo, contanos un poco cómo, en qué consiste. ¿Cuántos anotados hay a esta altura de la noche ya? Porque quedan 45 minutos para el final, ¿no? Ya, la verdad es que estamos desbordados y muy contentos, porque el concurso está previsto para 30 participantes, 20 en categoría general y 10 en cuarteto. Y cada hora entran 3 o 4, o sea, no paran de anotarse participantes de todo el departamento Marcos Juárez. Tenemos desde Cruz Alta, Corral de Bustos, Roca, Leones, Montevideo, Inri Ville, Los Urgentes, Camilo Aldao, y por supuesto nuestra ciudad. Así que muy felices, porque hasta hace un ratito creo que estamos llegando ya a los 60 participantes, y la verdad que también muy buena calidad de cantantes, muchas instituciones apadrinadas, con hospitales, cooperadoras, jardincitos de infante. La verdad que muy, muy lindo, muy contentos por la repercusión que está teniendo y la cantidad de participantes que ya tenemos inscriptos. Bueno, Hernán, ahora que no nos escucha nadie, ¿hay algún tanguero?
Sí, sí, sí. Hay una chica de Marcos Juárez que me encantó. Ya había estado en un pre-Varadero. La verdad que muy, muy interesante. Y la verdad que creo que ahí está tu punto. Pero ahí en la categoría general, creo que en total ya casi llegando a los 40 participantes y casi 20 en cuarteto. Así que hay muy, muy, muy buenos cantantes. También hay, bueno, diamantes en bruto, como se le llaman, personas que por ahí se nota que amateurismo, pero que lo sienten, que uno los ve con sus videos, con su motivación y realmente con talento para demostrar que por ahí nos pueden sorprender en un escenario, porque mandan grabaciones muy caseras. Y otros que también tienen producciones que, la verdad, increíbles. Hay videos filmados con dron, producciones hechas bien, todas en nuestra zona, con gente que trabaja aquí. Así que la verdad que muy satisfecho con, en dos semanas, juntar 60 talentos de nuestra región, muy, muy satisfechos. Hernán, ¿y cómo se va a llevar a cabo? Ahora hay una preselección y después hay un vivo, un espectacular. A ver, contanos un poco. El proyecto está planteado con... el cupo eran 30, 20 y 10, el sábado 12 en el Lago de la Rosa. Y bueno, está previsto en el reglamento una preselección a través del jurado en base a los videos. Vamos a ver si podemos coordinar eso la semana próxima con Pablo Cordero. Para los que no lo conocen, Pablo Cordero es coach en La Voz Argentina con Soledad Pastoruti. Tiene una experiencia espectacular. Además, ha ganado Grammy Latino como compositor, pianista, premios Gardel. Es de Villa María. Y la verdad que la Agencia Córdoba, este primer jurado que nos ha brindado, es bárbaro. Tiene mucha experiencia en esto. Así que, bueno, vamos a hablar con él para ver cómo se hace esa preselección, que sea lo más transparente y bueno, amplia posible, o ver la posibilidad de ampliar algunos más que puedan participar, tratar de dar la posibilidad a todos que se presenten en vivo. Pero la presentación en vivo de ambas categorías está prevista el sábado 12 en el Lago de la Rosa. Perfecto. Y de ahí pasarían los finalistas. Para la categoría cuarteto, estamos en conversación para cerrar con el Club Argentino en el Carnaval, el 26 de febrero. Y lo que es categoría general, el domingo 13 de marzo en el Teatro de la Sociedad Italiana, que ya está reservado el teatro. Y ahí culminaría, digamos, ya saldría la voz del talento, ¿no? Claro, exactamente. Está previsto premios para los finalistas, para todos los finalistas, y se hace, ojalá, bueno, vamos a salir a visitar a las empresas, porque lo que se busca es con todo lo recaudado con el evento, el 70% de toda la ganancia del evento sea para las instituciones apadrinadas, lo que sea. Entonces, vamos a hacer para que todas las instituciones que llegan a la final reciban un premio y bueno, la verdad que un evento en ese aspecto artístico, como te decía, solidario, y va a haber también un voto del público, que lo vamos a coordinar con Walter Simonín, que está dentro de la fundación, nuestro ingeniero, que vamos a ver cómo coordinamos para que la gente también pueda participar y que haya también un voto popular, ¿no? Porque a veces puede coincidir o no el que elija a la gente y dar algún premio diferencial también a los artistas que vote la gente. Que haya doble premio del jurado y de la gente. Bueno, bárbaro, Hernán. La verdad que es un proyecto hermoso. Yo debo reconocer que me has invitado a participar, a invitar a la gente. Y realmente todo lo que está relacionado con la música, la música es la comunicación, es el idioma realmente universal, ¿no? Y todo este laburo que llevas adelante es realmente calificadísimo, porque yo entiendo de esto, sé lo que el tiempo que lleva, el laburo que lleva para llegar ahí, y bueno, y la ilusión que tienen todos los participantes, que eso es maravilloso, acompañados por su familia, por sus amigos, por todo eso que pasa. Bueno, Hernán. Sí, es un evento que activa, como decís vos, a las instituciones, a la sociedad. Fue muy linda la experiencia que vivimos la otra vez, e incluso también aprendiendo algunas cuestiones para tratar de mejorar, porque siempre en esto se aprende. Y la verdad que en esto no soy uno más de un equipo que en la fundación estamos todos haciendo algo. El grupo de cultura está Sebastián Volpi, Javier Díaz, que fue el ganador del anterior evento,
Mariano Dana, están las chicas Diana Canciani y Mariana González, que estamos en la coordinación, están los chicos de tecnología Walter Simonini y Leandro Rossi colaborando para tratar de hacer las inscripciones por internet, tenemos a Cintia Huiz, a Magalí, que están con la coordinación y colaboración con todo, con el equipo ambiente también, que están ahí José Luis Todomondo, que vamos a tratar de activar con esto también proyectos para hacer cosas para Marcos Juárez, o sea que con parte de lo recaudado también, nosotros junto con la municipalidad y con instituciones privadas queremos llevar adelante cosas que esto quede todo acá, que quede para la gente, así que es una linda idea y ojalá que la gente nos acompañe, porque en definitiva es para todos. Bueno, Hernán querido, te mando un abrazo grande, un saludo cuervo, esperemos que el 22 sea bueno para nosotros también, para los cuervos, ¿no? Y que mejor que yo calculo que sí, porque tuvimos un año tan, tan malo que... Ya estamos abajo del fondo, esa es la realidad. Sí, bueno. No, peor imposible. Pero bueno, nosotros somos gente que sabemos lo que es sufrir, hemos transitado muchas cosas y la esperanza siempre no la perdemos, así que vamos a la verdad que es un momento lindo de este final de año para saludarte y saludar a la gente. Sabemos que ahora apareció la pandemia, un poco de miedo da, pero yo creo que hay que tener mucha esperanza, que la vamos a pasar bien, que vamos a poder superarlo todos juntos, con los equipos médicos de salud que tenemos del hospital, de la municipalidad, de la provincia, aunque haya a veces errores o algún problemita, creo que la vamos a salir adelante, y creo que la manera es esta, con optimismo, con ganas, y si se nos complican los aforos, le buscaremos la vuelta con el concurso también, para que todo salga bien. Siempre creo que, como San Lorenzo, a todo lo malo hay que ponerle la mejor cara y salimos adelante. Vamos a andar bien. Y Argentina y Marcos Juárez, además, que es una ciudad de progreso, estamos todos, la verdad, teniendo un apoyo nomás. Todos los artistas, le quiero agradecer a todos los artistas que se han sumado. Bueno, vos, el mensaje que nos mandaste para apoyo fue hermoso. El Gringo, La Rosa, Caro López, Los Guerreros, Impulso, Nico Sosa, la banda Impulso, todos nos han mandado los videos y vamos a tratar de incluso de hacer algo en conjunto con los ya talentos reconocidos que tenemos, ¿no? Que son muchos. Estamos contactando a otros más también para tratar de hacer alguna canción o algo que también que quede aprovechando el evento para disfrutar del canto y de los talentos que ya están reconocidos, ¿no? Así que vamos a tratar de que sea una fiesta dando lo mejor posible para que así sea y bueno, te vamos a estar invitando ahí. Primera fila va a estar, ahí te vamos a poner, como estás ahí, como te gusta a vos, con la frapera, te podemos poner una cervecita o algo para pasar linda noche. Bueno, Hernán, me hace reír mucho. Te agradezco mucho el contacto, claro, cerveza no tomo yo, justamente cerveza no tomo, pero no importa. Yo sé que vos tenés que haber algo fresco tiene que haber, y ya con eso vos estás tranquilo, vas a pasar una linda noche, como buen tanguero. Bueno, Hernán, muchas gracias por estar, por compartir esto con nosotros, esta alegría, este laburo, y ojalá seguramente va a salir todo muy bien y la ciudad va a acompañar como siempre, tratándose de cultura, de música, de talentos, de gente que quiere crecer. Te mando un abrazo grande, feliz año para vos y para toda tu familia. Gracias. Y bueno, me tengo que juntar con José Luis y vos y vamos a ver si podemos también con la tele armar los programas. Estamos trabajando intensamente para brindar lo mejor posible. Saludo a toda la gente de Televisora Regional en Unimar, que hay muchos amigos ahí trabajando. Un abrazo. Gracias, serán dados. Chao, Hernán. Un abrazo grande, felicidad. Ahí está Hernán Pacerini hablando de Operación Talento, algo muy lindo, ¿no? Esto ya pasó, es como una segunda edición. Y bueno, esto es bueno. Cuando es música, es bueno. Hablando de música, antes de despedirme de ustedes, les conté que hoy, precisamente de Buenos Aires, recibí un trabajo que pasó en el año 2019. Lo que pasa es que este trabajo usted no lo va a encontrar en el YouTube. Esto fue un homenaje al maestro Astor Piazzolla, que se realizó en el Teatro Colón de Buenos Aires, ese único y gran teatro que tiene Sudamérica, ¿no? Bajo la dirección, arreglos del querido maestro rosarino Víctor Lavallén, en este homenaje, hoy conversando con este gran cantante de tango que fue convocado, él, Susana Rinaldi y otros más, por supuesto, duró casi un mes
el homenaje a Piazzolla en el Colón, porque justo en marzo del 20 empezó la pandemia, pero hoy este querido cantor, amigo, que realmente tengo el honor de que sea mi amigo y que nos escribamos periódicamente, me mandó uno de los temas que interpretó bajo la dirección y arreglo de el maestro rosarino Víctor Lavallén, que fue bandoneón de Osvaldo Pugliese, 10 años fue Lavallén, bandoneón de Pugliese. Este es el trabajo que me regaló hoy el querido Carlos Rossi y quiero compartirlo con usted. Días, rama seca como la de la muñeca mi reloj, y gritábamos unidos lo terrible del olvido sin razón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso ni la suerte de otro amor, y anduvimos sin aurora suicidados, pero ahora por mi lado regresó otra vez. Te han herido, pero amar es vivir otra vez. Y hoy he visto que en los árboles hay nidos y noté que en mi ventana hay un clavel. ¿Para qué recordar las tristezas, presentir y dudar? Si es amor, corazón, y regresa, hay que darse al amor como ayer. Demasiado más que ayer. Hoy nos ha resucitado porque Dios sabe el pasado y el milagro pudo ser. Homero Espósito, el querido maestro Carlos Rossi interpretó El Milagro, acompañado por la orquesta juvenil dirigida por otro de los grandes compositores, intérpretes, arregladores, el rosarino Víctor Lavallén, en el Teatro Colón, allí en homenaje a Astor Piazzolla. Bueno, amigos, simplemente quería compartir esto con ustedes.
saben que soy un apasionado del tango y entiendo que esto es un tango de alto vuelo, muy fino, muy delicado. No solamente la interpretación de el querido Carlos Rossi, sino la musicalización y los arreglos llevados adelante bajo la dirección de Víctor Lavalle. En este final de esta quinta temporada podría remontarme a algo muy vulgar, ¿no? Decir que se vaya este 2021 de una vez por todas, que nos deje de joder la vida con esta pandemia y con todo lo que hemos perdido y las cosas que no vamos a recuperar más y los amigos que no vamos a recuperar más. Pero hoy cuando venía para el canal pensé en que tengo que agradecer por haber vivido todo este año y medio, para ser más preciso, 18 meses, porque aprendí muchas cosas. Esto me enseñó que tengo amigos, me enseñó que puedo pensar, me enseñó que puedo reponerme, me enseñó que a pesar de estar enfermo podía curarme, me enseñó a ser positivo, esa es la verdad. Me mostró que mis hijas estaban más cerca de lo que están siempre, que los amigos, que el vecino que tenía al lado, no era un tipo que salía y decía chao, sino que era una persona solidaria con el que tenía enfrente. Así que yo primero quiero agradecerle a Francisco, nuestro director, que está allá arriba. Un director muy jovencito, un pibe, un pibito. A Salvatore, que ya partió a esta hora, a la dirección del canal, a los amigos, a los sponsors que siempre confían, a ustedes que están ahí todavía a esta hora, siendo 23, 32 minutos, aguantando mis palabras, o compartiendo conmigo esta locura de hacer televisión. Quiero agradecerle a todos ustedes. A todos y a cada uno, porque todos y cada uno ha puesto algo para que yo esté aquí. Entonces, yo quiero agradecer al 2021 por todo lo que viví, pero quiero pedir un mejor 2022, que estemos sanos, que podamos reponernos, que tengamos la fuerza suficiente para estar de pie. Y lo que hemos perdido materialmente seguramente lo vamos a recuperar. Y lo que hemos perdido afectivamente lo vamos a recomponer en el corazón. Mis amigos, gracias por estar conmigo. Espero que el próximo año podamos volver a vernos. Felicidades, disfruten de la familia. Y felices vacaciones, así viajen o no, son vacaciones. Hasta el próximo año. Que estén bien. Than a shadow on the wall, just one more whisper of a voice unheard. Tomorrow the windows open, as fear grows, please hold me in your arms.